amigos pescadores, un gusto estar en contacto otra vez con ustedes. Hoy vamos a intentar la pesca en el paraíso de los pescadores, Bahía San Blas. Vamos a intentar la pesca de corvina con el guía Pepe Pesca de San Blas. Así que bueno, esperemos tener un buen programa. El día está muy lindo y esperemos que salga todo bien. Vamos a pescar. Bueno, acá vamos a iniciar la pesca. Hola Pepe. Hola, ¿cómo buen te día. Va? Muy bien. Pepe Pesca San Blas. Sí, señor. ¿Qué pesca vamos a intentar hoy? Vamos a buscar una corvinita. ¿Corvina? Sí, sí. Bueno, ¿cómo ha estado la pesca estos días? Y la pesca de corvina, la última salida no falló nunca. No falló nunca. Sí, espero que hoy no sea la excepción. Nah, algo vamos a sacar. Sí, sí, sí. Bueno, me alegro de estar otra vez acá con vos, Pepe. Gracias, igualmente. Y vamos a compartir la pesca con los chicos de 9 de julio. Hola. Así bueno. Que somos vecinos de ciudades. Y nos encontramos acá en San Blas. Así que vamos a ver cómo nos va la pesca. Vamos. Ahora, vamos. Bueno, primer pique de corvina. Sí, Marcelo, un carnal de bajo, ¿viste? Vamos a verla. Bien, Mati. Muy bien, che. Bien, amigo. Así que el primero fue Matías. Jeremy Way. Jeremy Way para las cámaras. Bueno, segundo pique de corvina. Yo ya saqué una pescadilla. Corvinita chiquita. Linda, ¿eh? Ah, linda, mirá. Bueno, otro pique de corvina. Empezó con todo. Bueno, tres corvinitas ya, che. ¿Cuánto hace? ¿5 minutos que empezamos? Sí, aproximadamente 5 minutos. A ver qué festejar, ¿eh? Pepe, impresionante el pique. Sí, Marcelo, recién arrancamos. Recién arrancamos tres corvinas, pero muy lindas. Así que la muchachada de 9 de julio a full. Es más grande. Dale, dale, que no pica, son uno o dos cañazos, ¿viste? No te quedes con la duda, me comió, me picó. Una cosa de loco, che. Increíble como. ¿Otro brindis más ahora? Impresionante. Tremendo. Muy bien, che. Qué barro, eh.
robado, está robado, sí. ¿Cómo sabías? ¿Por el ruido? Ah, lo hice. No haya tanta fuerza, tío. Pescadilla, pescadilla. Con razón tiraba tanto. Yo me entusiasmé cuando vi que tiraba tanto. Bueno, pero linda corvina, linda pescadilla, linda pescadilla, che, muy linda. Quiere ir para el otro lado. Quiere aparecer, ¿eh? Ahí viene, 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 viene. Ahí viene, viene, viene. ¿Ya tienen otro, chicos? Muy linda, sí. Bueno, a ver, dáselo al pescador. A ver, así le hacemos. A verla. Muy lindo, che. Muy bien, eh. Hermosa corvina. Bueno, aparentemente acá Marcelo tuvo un pique de corvina. Se enojó, hizo una llevadita. Espectacular la llevada. Muy bien, espectacular. Mira qué corvinita. Linda, eh. Hermosa corvina. Bueno, ¿qué tal? No quiere entresarche. Muy linda, Marcelo. Bueno, linda, ¿no es cierto? Sí, espectacular. Mala tu amigo ahora, si querés. La verdad que muy bien. Ah, bueno, bueno. Bueno. Qué belleza. Bueno. Muy bien. Gracias, muy bien, Marcelo. ¿Cómo era el nombre? Manuel. Manuel, el hombre de la tararira, que le gusta pescar tararira. Ahí está, Manuel, pescador de tararira. Quedó bien, ¿no? Espectacular. Otro más de eso, digo. Con plaga esto, che. ¿Cómo te enredan todo? Mirá, mirá cómo viene. Todo. Ah, ¿te lo guardas, chico, o no? No.
cosita, Iván. 146. Si juntaba esa, sería un desastre. Todo Pesca, de Pablo Picardi. Tu casa amiga, donde vive la naturaleza, donde empieza tu aventura. Armado de líneas artesanales, cañas, reels, indumentaria outdoor, todas las marcas nacionales e importados. Anzuelos, cajas, tanzas, nylon, multifilamentos, accesorios para camping, asesoramiento técnico, armado y colocación de pasahilos con resina epoxi. Un trabajo único y artesanal, exclusivo embragado. Todo Pesca, en calle Conesa, esquina Belgrano, teléfono 2342-1550-9743, Bragado, en Facebook, Pablo Picardi. Sábado 10 y domingo 11 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Clarome, Correta y Orense. 3 millones y medio de pesos en premios, 7 vehículos 0 kilómetro y muchísimos premios más. Inscripción general 2.500 pesos. Sorteo por pago anticipado hasta el 2 de febrero, un automóvil 0 kilómetro y 14 premios más. Sábado 10 y domingo 11 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Clarome, Correta y Orense. UOM Bragado, una seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM, al servicio de la gente. Viví una vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Saez Visión, de Jorge Lorenzo Saez. Especialista en baja visión, Óptica Saez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Saez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Saez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Está filmando.
Sí. Ah, como tiene la espalda el amigo, che. Está quemadito, está. Ah. Mami, ¿viste cómo está? Parece un palito de la selva, blanco y rosa. Ah. Grande palito. Quiere aparecer, ¿eh? Abajo. Se ha ido abajo. Tarara. No aparece, no aparece. Ah, ahí está. Bien, la trope. Corvina. Muy bien. Muy bien. Así que el trompi de 9 muy de bien. Julio. Trompa, Julián. Ahora vive en Comodoro Rivadavia. Jardín. Y se vino a pescar a San Blas. Qué vuelta le diste, ¿eh? Con los amigos, con los amigos. Con los amigos. Vos. Mostrámela así te ven la gente de Comodoro Rivadavia y de 9 de julio. Con Pepe. Gracias, Pepe, por la pesca bien, que nos está haciendo ayer. Muy bien. Bueno. Parece otro pique de corvina. Ah, como se arquea la cañita, che. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, 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 ahí está. Ah, qué linda, che. Ah, qué hermoso. Salud. Qué bien. A ver, arrimate así salí con Pepe. Hermosa. Así que vos era. Talo. Talo le dicen. Sí, Gonzalo. Gonzalo. Otro amigo de 9 de julio. Linda. Sí. ¿Eh? Bonita, ¿no? Muy linda, che. Muy linda. Bueno, vamos a seguir. Capaz que mirá, mirá, mirá. Tomá. Mirá. Mirá, vamos todavía. ¿Así que no cabeceaba? ¿Qué te dije, mano? Era el tiro, che. Viste que recién dijo, no, mirá, esto ya me tienen cansado, no pesco más los gatucitos. Muy bien. Bueno, ¿cómo era vos? ¿Cómo era tu nombre? Bruno. Bruno. Otra para Bruno, muy bien. Ojo, ojo, ojo. A ver si se cae por. El Chachi, de 9 de julio. Otra corvina. Muy bien. Ya sacamos unas cuantas, ¿eh? Abajo, nada más. Bueno. ¿Están con doblete de corvina? Doblete, una. ¡Linda, trape, linda, talo! Bien, bien, bien. Corvina, babor y exterior. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá hay una, mirá que lindo. Mirá. Vamos con esta, vamos con esta. ¡Talo! Bueno, ahora ponemos las dos juntas, ahora ponemos las dos juntas. A ver, acá el otro amigo. A ver. Así la ponemos los dos juntos ahí. Si sacan la foto los todos juntos. Vinieron, vinieron otra vez. Tranquilo, Chachi, Chachi. Tranquilo que no hay ningún apuro. Ahora ponerlos los dos juntos, espera, que se pongan los dos juntos. Así, ven que son las dos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí la tenés, ahí la tenés, ahí la tenés. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene la otra, muy bien. Julián. Muy bien, Julián y el talito. El talito grandecito.
Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Arrancaron otra vez, ojo. Ojo, que arrancan, ¿eh? Muy bien. Mira las corvinas, che, qué lindo. Mira cómo está. Mira, mira, trabajan bien, ¿eh? Son nuevas. Ah, mirá qué lindo. Hermosa otra más. Muy bien. Sí, sí. Está con todo el amigo, ¿eh? Largaste con todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bárbaro. Sí. Muy bien. Y vamos a brindar. Vamos a brindar. Vamos a festejar el pique. Viene una solita. Venían engañando. ¡Opa! Mira, mira. Uy, qué corvina. Agarró las dos líneas, che. ¡Qué belleza! Mirá lo que es. ¿Viste la siesta? ¿Qué? La siesta te vino bien, ¿eh? No, se cortó. ¿Eh? Se viene una siestita. ¿Viste? Siestita. Bueno, levantásela a la isla. Está muerto, qué pelea, ¿viste? Estábamos todos desahuciados. No, no, con la corvina no, no, tenés que tener paciencia. Muy bien, che. Así como tu nombre era. Manuel. Manuel. Muy bien, Manuel. Bueno, se sangró un poco, bueno. Muy bien, seguimos. Hay que brindar ahora. Otro brindis más. ¿Otro brindis? Bueno, vamos. La misma del otro día, así que. ¿Cuatro en 15 minutos? Sí. ¿Viste que ya lo dábamos por terminado el día? No, no. No, hay que festejar, ¿eh? No, miró. Brinde. Otro brindis. Yo... Si sigue el pique así, Pepe, estos muchachos con el brindis. Sí, ¿no? No, vamos mal, ¿eh? Terrible. Bueno, bárbaro, che, bárbaro. Pepa. Solo va a tu ser. Empezó un pelegre, ¿no? A ver, otra. Muy bien. Adentro. Muy bien, otra más. Muy bien. Muy, pero muy bien. Bárbaro. Bueno, nos vamos, terminamos la jornada de pesca con los chicos del 9 de julio. Una pesca espectacular, está dejando fotos. Saludos a la gente del 9 de julio. Saludos para todos 9 de julio y Dragado. Y se nos viene la tormenta, Pepe. Sí, Marcelo. Bueno, se viene la tormenta del noroeste. Sí, se viene la tormenta. Y bueno, un poquito de agua no va a venir mal. No, va a ver bien. Bueno. Bueno, hicimos una linda pesca, Pepe. Sí, porque... Muy lindas corvinas sacamos. Corvina. Bueno. Con infaltable gatuso. Sí, olvídate. Y bueno, pero es parte de la pesca. Así que bueno, vamos, nos vamos porque se viene la tormenta. Bueno, terminamos la jornada de pesca con Pepe Pesca San Blas, con los chicos del 9 de julio. Chicos, la pasamos bárbaro, la verdad. Una barbaridad. Buena pesca. Fernando. Fernando Cardino, mejor estilista de Nueva Julia. Bueno, la próxima será aquí. El perrito paseando en camioneta. En Bahía San Blas para todo, amigo. Bueno, amigos pescadores, así terminamos el programa de hoy. Desde San Blas tuvimos una linda pesca con el guía Pepe Pesca de San Blas y los chicos de 9 de julio que los conocí hoy acá. Así que espero les haya gustado el programa y los espero el próximo jueves por la pantalla de América Sport.